bien, bienvenidos una vez más a mi canal, que como aparece acá abajo es Karin Fan y mi nombre es Karina. ¡Yay! Para aquellos que no lo saben, así que ya lo saben. Bueno, el video de hoy va a ser algo distinto a lo que les tengo acostumbrado, porque es mi colección de Funko que ha estado creciendo en los últimos meses. ¿Por qué? Porque vi un Funko, me gustó y empecé, ¿sabes? Así, me resistía porque decía, no, lo pongo con las cabezas cuadradas, pero I like it. Ahora no, cosas. Entonces ahora no solamente es colección de maquillaje, sino también de Funko. Y bueno, he decidido traerles aquí una pequeña parte a ver si les gusta. Y sí, pues les seguiré compartiendo mi colección de Funko. Si no, bueno, fue un video más divertido y listo, ¿ok? Ahora, sin más, empezamos con el video. Bueno, así que hoy les traigo la colección de Disney de Funkos. Tengo otras colecciones, pero esta es básicamente Disney. Aunque no sé si hay... No, este creo que no es Disney. 20th Century, no, es 20th Century, exacto. Así que vamos a hablar de este, que creo que es el único que tengo así más o menos. Pero no fue el primer Funko que compré, pero me encanta, I love it. Que es The Shape of Water y es el hombre anfibio o Amphibian Man. Y es de la película de Guillermo del Toro. Bueno, entonces es este. Y lo compré porque me gusta la película y porque estaba en descuento, creo que en 5... o 4,95, y voy a comprar a la compañera, que es Elisa Broom, que es la que se enamora de él. Si no vieron la película, es del, no sé, 2018, la película es 2018, no, 2017 creo, bueno, es la película, fue nominada al Oscar, y aquí lo tiene a este muñequito. Hay uno que está flotando, porque es un anfibio. Y este que tiene, y por eso me gustó, es Glad to have you as a friend. Una tarjetita. Y ahí lo tiene. Después hago acercamientos y los pondré aquí para que vean cómo es. Porque creo que no sé si se está viendo nítido, pero bueno. I like it. Me gustan los detalles que tiene. Yeah. Bueno, sigamos. Ah, bueno, esta creo que tampoco es... Exacto, esta es de 20th Century Fox y es Maggie. Es mi Funko menos favorito de la colección, pero lo compré porque cuando yo era pequeña, mi primera tarta de cumpleaños, o la segunda, y he matado a Maggie. Y la segunda, tuve una figura de Maggie, entonces somos tres hermanos, mi hermano, yo soy la pequeña. Y dije, Maggie, yo soy Maggie, mi hermana es Lisa y mi hermano es Bart, en teoría. ¿Vale? Entonces, es esta. Compré la normalita porque sé que hay varios. Y bueno, es que está la colección de Lisa Simpson, Radioactive Man, que es Bart, creo, no sé, porque no veo los Simpsons porque no me gusta. Pero esta la quise por sentimental values, valores sentimentales. Pareciera que no es de Disney esta sesión, pero les garantizo que vendrá Disney. Pero bueno, salimos de los que no son Disney. Aunque Marvel creo que sí es Disney, que la compró. Esta es Capitán Marvel del... La... Sí, de la peli, pero de la colección de Marvel. De la franquicia Marvel, es lo que quería decir. Y es la que tiene, que se pone el traje neón. Y a diferencia de las otras dos, es Bobblehead. ¿Qué quiere decir eso? Que mueve su cabeza. No lo sabía cuando lo compré. ¿Vale? Y bueno, es este. Lo compré porque me gusta el traje. Se me va a caer la cabeza. Me gusta el traje que es neón y me gusta esa escena. Y eso, porque yo soy más una chica DC Comics que una chica Marvel. Pero bueno. Ah, y tiene su base, que se me olvidaba. Tiene su base porque si no, la cabeza hace que se caiga. Ahí. Ahora, Star Wars, pero nada más y nada menos que Navidad.
Quiero C-3PO y Chewbacca de esta colección, que todavía no los tengo, nada más que de esta colección tengo R2-D2 o Arturito. Viene con este fondo rojo la caja, me imagino que es porque es Navidad. Y también es Bobo Hell, solo que tiene problemas pues, porque se va hacia adelante, ves, atrás se nota más. Y tiene los cuernos de reno con las luces de Navidad. Y así. Y creo que los de Star Wars en su mayoría tienen esta base. No sé por qué, porque no me sale historia, pero sí. Y I like it. Y después me compré estas más que todo por los trajes, que son The Wrinkle of Time, un pliegue en el tiempo, un viaje en el tiempo, dependiendo en dónde está. Y son las brujas. Esta es Mrs. Porque es Miss señorita. Las Misses son señoritas. Las Misses. Misses es señora. Señora. Exacto. Y aquí está este traje. Cuando lo vi en... ¿cómo se llama? En la página web me gustó más este traje que los anteriores, pero cuando vi en persona me gustaron más los otros, pero bueno. Me gusta la combinación de colores porque este lo usaría yo perfectamente en la vida real. Y es esta. I like it. ¿Y ves? No, no sé. Ah, tiene base, pero no la necesita. Tiene base para ponerlo. Digo que no la necesita porque se puede poner para... pero es esto. ¿Ves? Aquí está. Tiene las uñas pintadas, pero cuando pintan las uñas, la que la pinta no está... no, no sé si es a mano o en una máquina, pero no. Y aquí está con su base. ¿Ves? Uy. Ok, ahora tenemos a Mrs. Who, o Miss Who, ahora no, ok. Pero es la segunda bruja y este me encanta el traje por la colorida. Bueno, me encanta ella porque es colorida y a mí me gusta el color. Como ya saben que los maquillajes, pues me gusta el color en la vida en general. Si escuchan algo de fondo es que Corina está guardando las cajas porque ellas van fuera, pero las cajas se guardan en esta caja. Déjame sacar la base que siempre se me olvida. ¿Ven? Y es esta. Miren qué hermoso ese vestido. Y el pelo. Y el detalle. I like it. Igual aquí. El detalle del pelo. Y de esta banda. I like it. Y, oh, me encanta el detalle. I like it. Esta creo que es una de mis favoritas de las tres. De estas tres. Y la base. Que igual digo que no la necesitas, pero la tienes. Y aquí está. ¿Ves? Oh, I love it. Bueno, y la última de esta colección, que es Mrs. Witch, que la interpreta Ofra, ¿vale? Y es de la misma película. No sé si tengan más puntos de esta película, pero esta película me encanta. Bueno, así es el traje, que es dorado, y es que los detalles de este traje me gustan muchísimo más que los de este. O sea, capaz yo este traje no lo usaría en la vida real, pero porque es muy así, todo muy pomposo y no soy así. Pero me gustan los detalles de la cara, del traje, ¿sabes? Del pelo. I like this hair. Está bien. Bueno, en la general me gustan los estilos de los pelos de ella, de los Funko. Y su base, como ven, pero igual no la necesita, pero la trae por si lo quieres poner. Y tampoco le entra muy bien, ahí está. Bueno, sí, le entra mejor que a Ice, que a Missy Who. Aquí está. Vale, y esa es la colección que tengo de Disney, de Funko Disney. Como les comenté, si quieren más videos de esto, recuerden darle me gusta, de avisarme en los comentarios para yo saber que les gusta esta nueva sección en mi, ¿cómo se llama? En mi canal, y así seguir haciendo y así dar una justificación más para comprar Funko, porque no la necesito, pero sabes, me sentiría muchísimo mejor. Entonces, sin nada más que agregar, les voy a grabar ahorita unos videos que les voy a ir poniendo de cómo se ven de cerca, así que si les gusta este tipo de videos, recuerden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, amigas y amigos. Suscribirse si todavía no lo han hecho y
Les recuerdo que voy a dejar mi cara flotante por aquí para que se suscriban más rápido. El último video que subí al canal y otro video para que vayan viendo que se cuece en este canal. Ahora sí, hasta el próximo video. Bye.